Heriberto Lazcano Lazcano el Lazca o el Verdugo era para el gobierno federal el objetivo más difícil de ubicar, de entre la lista de los criminales más buscados. En sus viajes largos andaba solo, con una mochila al hombro y desplazándose en autobús, evitando los aviones, pero al llegar a una ciudad bajo su control, usaba un teléfono público para dar aviso y acto seguido llegaban hasta él unos 30 vehículos que lo escoltaban día y noche. Se camuflaba entre la gente, pero también protegía su radio de acción con inhibidores de todo tipo de señal electrónica, para impedir que su círculo inmediato o terceros avisaran en tiempo real de su ubicación. En la investigación del Casino Royal, por ejemplo, se supo que adquirieron dispositivos electrónicos para hacer bloqueos de señales en kilómetros a la redonda. El Lazca está con otro esquema de trabajo, pero si nos ha costado más trabajo que con él, Chapo Guzmán, dijo este año el titular del Asiedo, Cuitláhuac Salinas, en una entrevista. Cuando fue detenido en Veracruz, Eric Cárdenas Guízar, el Orejón, contó a la PGR que el jefe de su organización extremaba su seguridad cuando andaba en sus plazas. Heriberto Lazcano está escoltado por 30 camionetas tipo Suburban y en cada camioneta una estaca y cada estaca está integrada por 4 personas, las cuales siempre andan armadas cuidando al jefe Lazcano, dijo. El primer caso documentado fue el 5 de diciembre de 2008, cuando Lazcano estaba en el rancho El Atorón, en el municipio potosino de Santa María del Río, muy cerca de donde el 15 de febrero de 2011 los Zetas iban a asesinar a un agente estadounidense. A las 6 de la mañana irrumpió la Policía Federal en el rancho y capturó a 2 de los cuidadores, así como a su secretario particular Víctor Hugo López Valdez, el Chiricuas, y su ayudante Pablo Gómez Solano, el Paguas, quienes tenían un arsenal en el patio de la casa principal. El rancho en el que me detuvieron, de nombre El Atorón, estaba en ese mismo rancho Heriberto Lazcano. Yo llevaba un día en el rancho, llegué acompañado de Peter, quien es el encargado de San Luis Potosí, quien es gente de El 40 Miguel Treviño. Yo no sabía para qué nos habíamos reunido en el lugar, solo sé que Peter me dijo que me quería ver Lazcano, declaró el Paguas, al día siguiente de su detención, ante el Asiedo. De acuerdo con información policial, en aquella ocasión Lazcano huyó por entre la maleza y sobrevivió 3 días sin comer, una práctica que luego intentaría implantar en sus centros de adiestramientos paramilitar en varios estados del noreste del país. Luego de sobrevivir, ordenó ejecutar a todos aquellos que se enteraron de su reunión en el rancho. Cerró el círculo. Presencia en Mahang Plouba. Las investigaciones de México y Estados Unidos en aquel momento señalaban que el Lazca vivía en la ciudad de San Luis Potosí y viajaba constantemente a los límites con Coahuila, para encontrarse con Miguel Treviño Morales el Z-40, para cazar venados. Siempre escurridizo. En Coahuila, más que en otra entidad de la región, Lazcano comenzó a ser ubicado desde 2010. En ese estado escaparía otras 3 ocasiones, la primera, el 16 de febrero de 2010, cuando la Marina sitió la colonia residencial Brisas del Valle, en el sector norte de la ciudad de Mahang Plouba, donde presuntamente el Lazca tenía una casa, sin embargo, no ubicaron la casa ni detuvieron a nadie. La segunda, el 18 de mayo de 2011, en una balacera entre Ejército y Policía Federal contra hombres armados, en el norte de la misma ciudad, frente al sector universitario y teatro de la ciudad, el cual sufrió daños. Se dijo a nivel local que en esa ocasión Lazcano huyó mientras su gente contuvo a los militares en el enfrentamiento. La última vez que el número uno de los Zetas escapó de las autoridades en una fiesta en el centro recreativo de la sección 38 del SENTE, en la carretera 57 al norte de la ciudad, donde festejaban el cumpleaños de una mujer, presumiblemente la novia de El Lazca. En esta ocasión, el grupo musical Banda Jerez quedó detenida por la PGR junto con meseros y demás personal que prestaría servicio en la fiesta. Sobre este exmilitar hidalguense también han habido rumores en la prensa de Estados Unidos. En agosto de 2011 2 cubanos aparecieron ante las cámaras de Univisión para afirmar que habían detenido a Lazcano en Ultamar y que lo entregaron a la DEA, agencia que no quería pagarles los 5 millones de dólares en recompensa. Algunas fuentes policíacas también refieren que el Lazca tenía una enfermedad desconocida que desde hace tiempo lo había dejado fuera de circulación y que le impedía cada vez más desplazarse con normalidad y controlar los hilos de su organización. No es la primera vez que Lazcano es dado por muerto. El diario Brownsville Herald de Texas difundió que el líder delictivo había caído en un enfrentamiento con las huestes del Cártel del Golfo en Matamoros. Después de 4 intentos fallidos de captura en México, un rumor sobre su detención y otro más de su muerte. De acuerdo con fuentes federales,
las autoridades cuentan con los registros de las huellas digitales del jefe de los Zetas, porque en 1998 fue detenido y encarcelado en el penal de Santa Adelaida, Matamoros, de donde salió al poco tiempo. Del ejército al cártel. De padre campesino y madre ama de casa, Heriberto Lazcano nació el 25 de diciembre de 1974 en el municipio de Eipan, Hidalgo, pero desde muy corta edad su familia emigró a Pachuca, donde se establecieron en la colonia Tezontle. En las calles de su colonia jugaba desde su infancia con Raúl Lucio Hernández Lechuga el Luqui, un vecino con quien a los 17 años se inscribió en el ejército. Ingresó el 5 de junio de 1991, ascendió a cabo de infantería el 5 de julio de 1993, y se dio de baja voluntariamente el 27 de marzo de 1998. Lazcano y una treintena de oficiales del ejército, los que usaban el uniforme color azul Zeta, de allí el nombre de la futura organización, renunciaron a la milicia, convencidos por el teniente Arturo Guzmán de Cena el Z1, quien estaba formando una guardia pretoriana para Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo. Fue de los primeros en cruzar la línea de la legalidad, pues su compañero el subteniente Alejandro Lucio Morales Betancourt recibió la clave Z2 y Lazcano la Z3. Morales recuerda en un testimonio rendido en la averiguación PGR, que precisamente en febrero de 1999 Osiel citó a Arturo Guzmán de Cena Z1 en una casa de Reynosa y le encomendó juntar 20 pistoleros para asesinar a Rolando López Salinas el Roulis. Llegaron a una casa en Miguel Alemán, no logrando dicho objetivo en virtud de que solamente ingresaron Arturo Guzmán y Lazcano, realizando disparos, pero fueron recibidos a balazos por la gente que se encontraba en ese lugar. Guzmán de Cena el Z1 murió en una balacera con el ejército el 21 de noviembre del 2002 en Matamoros, y cuatro meses más tarde sería capturado Osiel Cárdenas en la misma ciudad. En esa coyuntura invadieron Nuevo Laredo las huestes de Joaquín el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Mateo Díaz López, el comandante Mateo o Z10, recordó el 17 de julio de 2006 que fue en esa coyuntura cuando Lazcano emergió como líder. Sus primeras decisiones fueron importar caibiles de Guatemala y capitalizarse con los secuestros, las extorsiones y homicidios dentro y fuera de Tamaulipas, para tener recursos que demandaba esta guerra. Es allí donde ocurre el sello definitivo de lo que en el futuro sería la organización de los Zetas, banda de varios giros y rentas ilegales. A la detención de Osiel, hubo muchos problemas dentro de la organizacional, ya que sus principales líderes como Eduardo Costilla y Gregorio Sauceda se desorientaron, querían esconderse, por lo que Lazcano con clave Z30 retomó la organización y los calmó, declaró el comandante Mateo. Los Zetas de Lazcano se escindieron del cártel del Golfo en 2010 por una pugna interna y este año sufrieron una fractura interna, con la escisión de Iván Velázquez Caballero el Talibán. Algunas de las mayores atrocidades que se le atribuyen a esta organización durante el mando de Lazcano fueron los más de 250 muertos en las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas. Con Lazcano se rompieron reglas no escritas de la delincuencia como la de ejecutar a la familia de Melquisedec Angulo Córdoba, el marino que cayó el 15 de diciembre de 2009 en el operativo contra su socio Arturo Beltrán Leiva el Barbas. Impuso nuevas reglas al atreverse a atacar con explosivos estaciones de policía, televisión, diarios y centros comerciales. Llenó de sangre la última década. Esta información fue traída por el blog del narco, te invito a que visites la página para más información. Gracias por ver el video.